Telecaribe 360, César. En estos momentos estamos presentando nuestros procesos de formación que se están llevando a cabo en nuestra Casa de la Cultura. Este evento se llama Celebra la Música, con el fin de exaltar a los compositores, maestros de nuestra música colombiana. Y pues San Diego se hizo partícipe de esta jornada de celebración de la música. Permiten y fortalecen la unidad familiar, una actividad para fortalecer nuestra cultura, lo cual permite que las personas puedan disfrutar de estas expresiones, que puedan incentivar a los niños, que se puedan disfrutar de un entorno alegre, folclórico, cultural. La banda escuela nos permite crear en el niño valores, formarlos como personas íntegras de bien, que estructuren con el fin de permitirles a ellos aprovechar su tiempo, formarse para el futuro, porque muchos terminan siendo licenciados en arte y folclore o licenciados en música. Hola, gente bonita. Me invitaron de Chuspa Mesa Pensco a este pueblo tan hermoso que es San Diego, ¿sí? Entonces, sus mujeres son bonitas, su río es bonito, sus arepas son bonitas, no decía sabrosas, pero son bonitas también. El teatro es también como una herramienta que brinda a los jóvenes, niños y jóvenes, la posibilidad de que ellos como que logren expresar sus ideas, logren dar a conocer como sus talentos. Y el municipio de San Diego, pues así como en el teatro, en el proceso de danza, de música, también ha visto en el teatro todas esas posibilidades de que nuestros jóvenes puedan educarse y crear una sociedad de calidad. Telecaribe 360, César.